conversado, ya hemos conversado tres cuartos programa fuera de cámara, pero ha sido un día noticioso. Mucha lluvia. Partimos temprano en la mañana, además, con el tema que se había salido el río Mapocho, no, todos los canales con la noticia. Totalmente cortada la ruta. Totalmente. La ruta 68. Sí. Todos los que se iban a ir a Viña, muchos se quedaron. Bueno, recomendaciones por raja, déjate de broma, con toda la lluvia que hay. Con todo, fíjate que yo me vine por la barriga. ¿Por cómo? Por la barriga, no por la cata barriga, sino que por la cata barriga, sino por la cuesta barriga. Sí. Y miras tú cómo se han caído los peñascos hacia la carretera, terrible. Están limpiando. Oye, lo bueno que somos compañía para todo lo que lo están pasando mal, para darles unos brillitos de alegría. Exacto. ¿Cierto? Yo vine casual, mira. Me encanta que hayáis venido con zapatillas hoy día. Mira. Me gusta. ¿Por qué? Ah? Me gusta. Y con está como parecía la Raquel hoy día. Como sí, más... Es que me viene un argandollazo. Es que está saliendo con uno menor. Ah, sí. Tiene Toy Boy. Yo te lo dije. Pruébalo y te vaya a acostumbrar. Entraste en onda ya. ¿Sabes lo que es eso? ¿Qué? Eso se llama envidia, se llama rabia. Ah, pero a ver. Se llama impotencia. Yo la vi muy temprano con Josecito en el auto. Muy pero temprano. Pero si José... Él me va a buscar... Pero te va a buscar a Curacaví. Se queda en Curacaví. Te va a buscar. A ver, yo soy muy respetuoso. Yo le hice una raya a la cama mía, que es de dos plazas, una raya con un lápiz. Al medio. Y él duerme en un lado y yo duermo en el otro. O sea, ninguno de los dos traspasamos la raya del lápiz. Pero no contenta con que Josecito la vaya a buscar, le echó el ojo al hermano Josecito. Que es 2 años mayor. Sí. ¿Cómo es? 10 años mayor. Ah, ¿qué edad tiene tu hermano? Cuarentón. 41, mira. Ahí le gustó. Oye, preséntamelo porque mi target era 47. Estamos en el target. No. Un tremendo. ¿Cómo se llama el negocio, José? 365. 365, en Curacaví. ¿Qué es lo que es? De todo. Mira, ayer compré jamón, compré hace la noche, compré pancito, compré cositas. De todo, una tremenda botillería, tiene de todo, inteligente el cabro. 365, para que se haya caído bien parada ya con la familia. No, ¿sabes qué? Vuelvo a repetir, esto no es broma. Como yo desconozco cada día más el pueblo. Sí, el pueblo ya dejó de ser un pueblo. Ah, de veras que contaste. Sí, todo va creciendo. Una linda clínica dental, sí, así, ¿no? Una linda verdurería, carnicería, ferretería. Este mismo negocio, 365, olvídate. O sea, bueno, tienes de todo, Raquel. Qué bueno. No tienes que venir a Santiago ahora. Fantástico. Maldo, ¿cómo era Viña? De repente hemos visto fotos de Viña, ¿te acordás? Hace 100 años. 80 años, 90 años. Qué maravilla. Era Reñaca, eran sí, cuatro casas. Ahora te voy a decir algo, respecto a la lluvia. Yo hacía años. Que no cuando yo llegué a Curacaví, quiero contarles de que llovía en esos años en Chile. Llovía. Sí. No, los días que abril es aguas mil. Yo me recuerdo haber visto el río de Curacaví que atraviesa la carretera, salirse hacia la carretera, pero en olas. En olas. Pasar nosotros por ahí. Mira. Cuando veía yo, porque golpea en el puente, y al golpear en el puente se provoca la ola. Claro, salta. Y íbamos con Jorge Santiago. ¿No estás muy adelante con el cojín? No, no importa, estoy bien así. Porque como que te vas a venir así. Con las pechugas me han crecido, no sé por qué. Oye, te sacaron hoy día de... Tanto me han crecido. Oye, te sacaron hoy día de... De ahí del club, del... ¿Cómo se llama? ¿Cómo la sacaron? No, que la metieron ayer, la guardaron en utilería y la sacaron hoy día en la mañana. La silla, estúpida, ¿cómo van a meter a mí en el closet? No, por la silla. ¿Cómo tú? No, usted no, reina. Ay, reina. Ay, no digas bebé, porque lo... Estábamos en la ola de Curacaví, en la ola de Curacaví. Aquí. Del puente. Aquí en esta parte de aquí había una... Vendían casas prefabricadas preciosas. Sí. Si no me equivoco, el nombre de esas casas era Bozo. Como sí, los chocolates. Como los chocolates. Claro, era B larga O-S-S. O. Igual que los chocolates. Creo pero que eran los Bozos hasta con Z, los chocolates. Zeta, ¿no? Sí. Lo de los esto era con S. Sí. Era con S. Es que yo cuando estudié en colegio particular. Así, sí, sí. Tengo buena ortografía. ¿Cuándo se te olvidó? Ya. Escribo entonces, vaca con velarga y con cae kilo. Para mí vaca igual. Resultado de que estaban las casas en venta, ¿no es cierto? Que te las ponen como para que tú, cuando pasas por la carretera, veas con terraza, con sillitas, con todo para que te entusiasmes, claro, te calentís con la compra. Sí. Y a este lado está, aquí está el puente, al otro lado del puente pues sigue el río. Y aquí están las casas arriba. Ok. Cuando vamos a pasar por el puente, viene el pencazo del agua y yo empiezo a gritar como loca porque no quiero que Jorge siga con el auto. ¡Ah! Porque yo le agarré el terror, espanto, que nos, el agua nos tira quizás para dónde. Logramos pasar y vemos que el río se había salido, había llegado al tope arriba. Wow. Y pescó las casas prefabricadas, que eran maravillosas, y las chocaba unas con otras y se hacían tira. ¡Ah, qué terrible! A ese nivel. ¿Qué año fue ese? Yo diría que por ahí, por el 80.
86, puede haber sido 87, wow, 88. Pucha, me encantaría que, pudiéramos mostrar, y en la mañana subí una imagen, Maldo, de cómo se veía el río Mapocho hoy día en la mañana. No sé si la podemos buscar en mi Instagram, pero lo que te quiero contar con respecto a esto, yo puse, no sé, pues 23 de junio del 2023. ¿Hace cuánto que no veíamos el río así? Bueno, a mí me tocó el año 82. Y tenía el programa Mini para Mire y Escuche, sí, en Televisión Nacional. Yo estaba en Televisión Nacional. Y yo lo hacía el día domingo, el programa, que era de entretención, ¿no es cierto? Era de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, un poco al que yo le entregaba las noticias, era muchas horas. ¿Ese fue que entrevistaste a Luis Miguel? Ahí fue. Claro, era porque yo tenía varias secciones. Ya. Tenía, por ejemplo, marca registrada, tenía un montón de secciones que... O sea, tú hacías todas las secciones del programa. Ah, no. El año 82 fue cuando acá se salió el río Mapocho, ¿no? Sí, entonces, pues se cayó el Mini, ¿te acordás? Yo no estaba acá. Claro, me mandan... ¿Dónde estabas? Yo viví en Londres. A mí me impresionó porque decían que los ricos, parece que estaban dando una teleserie que se llama Los Ricos También Lloran, así es, ¿no? Claro. Y yo veía las imágenes por la BBC de Londres. Era impresionante. Y se cayó, se desprendió parte las imágenes. La orilla del río. Déjame contarte que yo lo viví en carne propia. ¿Por qué? Porque como yo trabajaba en Televisión Nacional y hacía un programa de entretención, yo dije, obviamente, que me llaman por teléfono y que yo no voy. No, yo no salgo de mi casa. Yo no puedo salir de mi casa, compadre, porque esto es un riesgo. No, tu obligación es venir porque tú haces un programa de entretención y vas a hacer el programa de entretención. Para que la gente tenga... ¿Quién te dio esa orden? El general. Tiene que haber muy bien, ¿ah? ¿Eh? Pero obvio, si el empleado... ¿Te mandaron a buscar o te viniste? Me mandaron a buscar en un tremendo camión. Ahí te creo. Y voy con el camión. Y paso el último puente y que llega Carabinero y cierra el puente porque el puente se trizó. Uy, pasamos. Y yo veo el río Mapocho, compadre. Entiéndemelo bien. Fuera del agua, se salía el agua del río Mapocho. Espérate un poquito. Y veo pasar por el Sheraton como el agua socavó la parte donde hoy día es carretera, ¿no es cierto? Sí, correcto, correcto. Socavó y hizo un hoyo llegando al Sheraton. Que todo el mundo dijo, agárrate Catalina, ¿qué va a ocurrir aquí? Claro, además están las torres al lado. Socavó, hizo un socavón. El agua, la fuerza del agua es gigantesca. Mira. Esa es la imagen del Mini, ¿no? Sí, pues la imagen del... Esa es la imagen... Lo que estoy hablando yo. Se socavó la... Es que lo que pasa... Y de ahí para adelante... José, me lo podéis bajar. Ya, pero el Mini estaba estacionado, ¿no? Estaba estacionado. Y de ahí para adelante, José, Raquel, perdona, empezaron a construir estas como... Ponía... ¡Basta! ¡Oye, la vieja! ¿Sabes que no se aguanta en medio minuto? Háblame. Bueno, no sé. Un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Ahí. Además que, el José además se está vistiendo como Toby Boy ya. Ya se pone el Beatle. Oye, espérate, Pablo, te escucho, pero saturadísimo. Sí, pero ya me tengo la paila, pero vuelta loca. Oye, José, ¿me puedes arreglar aquí? Ay, perdón. Oh, pero le voy a decir una cosa. Todos se pasan películas con Bájame el José. Bájame un poquito, José. Pero yo anoche recibí un mensaje del José. Sí, espérate. Quédate callado porque anoche no voy a decir quién me dijo. Me voy a quedar en silencio. Me dice una señora, usted me va a perdonar, señora Maldonado, le quiero hacer una consulta. Pero así la señora me dijo, ¿qué le pasa? Me dijo a la argandoña con el José. ¿Te dijo la señora? ¿Qué José conmigo? Digo, no, José, no se comporta. Nadie se pasa a ver, nadie se imagina con vos, güey. No te calles ilusiones, güey. No, si está flaco y lindo. Ya pasó la época del vikingo, que hacía, ¿cómo se llama el vikingo? El kingo, no sé cuánto se llama la más. ¡Chuchuca! Y que pasaba por tu oficina, pero no nos olvidemos de eso. Hacía fila para la oficina. Ya. Y él se creía Buda, el güey, ahí. Ya. Entonces me dice la señora. Yo voy a hablar, voy a decir. Voy a cruzar la cordillera nomás y hasta ahí no voy a llegar. Ya, no, tú te sepultas. O me voy a ir al consultorio. Ya, ¿y qué te dijo la señora de verdad? Te lo juro. Entonces me dice, le digo yo, ¿pero por qué usted me dice eso, señora? Le digo, ¿vos sabés que os han plantado sacando la cara por culpa, huevona? Entonces me dice, sí, en plan, sacando. No, porque hay gente que me dice, más pesada la vieja esa. Oiga, momentito, esa amiga mía. Amiga suya será, pero me cae mal para la cosa. Pero eso era antes, porque ahora la gente me quiere. La Raquel ahora la quiere. Pero también que igual que yo, por Raquel, si tenemos de los dos bandos. Sí, es verdad. Por eso la clave. Yo me pico. Lo que pasa es que hemos sacado lo mejor de él. Ya llegó nuestro gerente, así que controlar el vocabulario. Sí, es verdad. Ah, eso me dicen mucho, que tú tienes que controlar, porque tú de repente te pasas para el otro lado. Por ejemplo, ayer saqué el cálculo, 3 veces le sacaste la madre a la Raquel en el programa. Yo no me enojo, ¿cuál es el problema? No, sí sé, pero te voy a... Me lo hace con cariño. Pero vieja,
¿Pero por qué caminas como Robocop? ¿Pero por qué? ¿Y por qué te vas con Gonzalo? Porque Gonzalo... Gonzalo... Una reunión. Pero, no, oye, ya. Te estoy ayudando para que no... Para que si te... no te gusta, weón, te vas, pues, weón. O me voy yo, cualquiera de los dos. Así de siempre, weón. Pero es que no, la coprolalia, Patricia, la coprolalia. Pero él no es el animador, somos los dos, así sí, que puedes venir a sentarte. Está como, ¿cómo se llama? Como la cuestión de Tourette, que de repente... ¿Sabes qué voy a decir que tenía? Sí, eso. Tiene Tourette, sí. Tiene Tourette, que de repente se le van los garabatos. Pata, lo dice... ¿Sabes qué? Hay gente que le quedan bien los garabatos, hay gente sí. Que uno lo escucha y es grosera. A ti te quedan como... como fantástico, como caballo. Cuidado, no te vayas como a caer. Casual. Te quedan caballos. Parezco que... Cuando se te mueve la ayudamos. Silla y te sacáis la... No, siéntate nomás si ya no te paraste en un principio. Como el columpio. Oye, que me han dado duro, bueno, ¿eh? Sí. Y Pablo Galleguillo agarra papa también, si te vengo escuchando. ¿Está cómodo ahí? ¿Sí está cómodo? Sí. ¿O quieres sentarse aquí? No, mi amor. Ah, no. Gracias. Ya. Bueno, íbamos. Oye, entonces. En que tú atravesaste el puente, claro, y se trizó. Y venía, espérate, ya. Y venía esto que se rompía el terreno. Que sí, se pues. Iba rompiendo el terreno, se iba socavando. Iba sacando los pedazos de cemento como que hubiera sido. Oye, una cosita, plumita. Sí, cáscara. Yo te voy a decir algo. Yo llegué a pensar que el Charato llegaba hasta ahí. Que algo iba a pasar con el edificio. Pero iba, y se hizo toda una construcción nueva y todo lo demás. O sea, yo sé lo que es vivir. Y no te olvides que el puente que está más abajo, ¿no es cierto? Que lo hicieron teatro. Fue porque se corrió. Se corrió. Se salió del cuento. Y lo hicieron teatro hoy día. El teatro del puente. Claro, el teatro del puente. Es que con la cagada con eso. Sí. Pasaban refrigeradores, autos, cocinas, de todo. Pero dime una cosa. En la época que yo iba al colegio, llovían semanas. Total. Y una semana seguía. Y no se inundaban casi. Ya, pero han sido por las construcciones nuevas, sí, pero, que Raquel, han hecho ahora. Lo del Mapocho fue distinto porque nevó muchísimo ese año. Muchísimo. ¿Ya? Y no le viene, mi hija linda, la cambio de temperatura a Guasa Lindy. Le viene el sol, el calor. El de y hielo. Después viene el tiempo malo otra vez. Y lluvia. Y se había derretido la nieve. Porque hoy día por eso no hizo frío. La temperatura en la tarde de hoy está como 14 templado, grados. 14 grados. Bueno, y además, ponte tú, nevó sobre los 2.800 metros más o menos. Por claro. Lo tanto, si tú ves los cerros, tú decís que increíble que haya nieve. No hay nieve. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que cayó mucha agua y los cerros absorben claro. El agua, pero llega un punto en que ya no absorben. Eso puede. Y, y ahí el riesgo de aluviones. Claro. Que por eso el río venía como venía también. Pues, correcto. Sí. Bueno, yo en esos años que llovía, Raquel, que yo vi en Curacaví desbordarse el río y todo lo demás, hubo gente que arrancó de sus casas, pues. Dejó abandonadas sus casas, sí. En Curacaví, porque se desbordó dos o tres veces el río y dejó a la gente sin casa. ¿Cuál es el río todo? Que pasa por ahí, Maldo? No me acuerdo cómo se llama el río, el nombre, pero fíjate que cuando sí. Vas a llegar casi a mi casa, está el puente. El puente. Está seco, pero ahora no me fijé, había agua. Hoy día tiene que claro, haber agua. Había agua. Y como no ha corrido agua en años, que es lo que pasó una vez en el norte, viene Barrial, viene todo el tema. Detrás del Villagüe. Camino de nosotros que bajamos hacia la carretera, las casas que convergen al camino donde yo vivo, se convirtió en un brazo de río. Un brazo de río. El agua llegaba hace tanto del suelo. Entonces, la que habla con una vecina, la Cecilia, que me va a ver seguramente, mujeres, las dos, yo con un chuzo, la Cecilia con una pala. Entonces, este era el camino mío. Pero aquí había una bajada de cerro. ¿Y qué pasaba? Con la bajada del cerro, el agua tomaba esta arteria. Ah, se llama tu camino. Y el resto lo tiraba hacia la quebrada. ¿Qué hicimos nosotros? Dos mujeres.
hicimos un surco para que el agua cayera directamente a la quebrada y poder salir a la carretera. Si no se podía salir. ¿Y los hombres de ustedes dónde estaban? Estaban durmiendo. Jorge, ¿qué estaba? ¿Qué estaba? Estaba tomándose un whisky. No seas así. Ya, no. No lo dejes mal, que la gente puede pensar cualquier cosa. No, sí. Pero el vecino tampoco, ni el vecino tampoco. ¿Por qué con esa voz dulce tú no les decías que te ayudaran? Con la voz dulce que tú tienes. Levántate con... Espérate un poquito, no se te dé nada. Contraté un camión para que fuera a ripiar, a aprovechar el barro. Porque al ripiar, el barro se endurece después y te queda firme el terreno. Ok, ¿sabes lo que hizo un vecino? No encontró nada mejor que raspar el suelo y sacar todos los bolones porque estaba haciendo una construcción. No, no te puedo creer. Y esos son raspar, los que chupan. Sacó, sacar todo lo que yo ripié, sacó. Porque no estaba haciendo un arreglo. Le toqué el timbre yo. A ti, que te, que amablemente, la vecina. Así, mira, así. Mira la cara, mira la cara. Vecino. Le dije, bueno, buenos días, vecino, puedo hablar. Una palabra, ¿está con usted? Me dijo él, sí, dígame, no, porque tenía la mano que arriba. Ah, era así. Yo dije, me buscó lo odio. Claro. Entonces, dígame nomás de ahí. No, es que no le puedo gritar lo que le quiero gritar. ¿Quién me va a gritar? Que me devolváis los bolones, pues madre, dije yo. O te hago, dame el portón, yo me meto con la camioneta, madre. Le dijiste, ¿eh? Me dijo, oiga, no me vengas con huevos. Esto es mío y me lo tenéis que devolver ahora. Y sacando el carretilla el huevón, los bolones. ¿Te los devolvió? Y los pones donde están. ¿Dónde están? Porque yo pagué el camión para que lo quisieran aquí. Si no, te me meto con la camioneta y te rompo todo. ¿Qué buena relación tienes tú con el vecino? ¿Sabes qué? Tú podrías vivir en comunidad. Tú podrías vivir... Qué lindo que te va a cambiar un edificio. Sí. Imagínate la Pati viviendo en un departamento. Pasé la presidenta. Bienvenida, Pati. Momentito. Presidenta del comité. La presidenta. Momentito. De la junta de vecinos. Yo no molesto a nadie. Yo te saco. ¿Ah? Pero cuando yo estaba mal, pero mal. Pero del verbo mal, me cortaban hasta el saludo los hueones. Me los cortaban vecinos, la luz del auto. Los vecinos no te saludaban. Tenía tantas deudas que me cortaban todo. Los vecinos no te saludaban, mentira. La luz del auto. Tenía tantas deudas que me cortaban la luz del auto. Bueno, yo encontré me cortaban el saludo. Ya. Bueno, me fui a vivir a un departamentito a Las Torres con mi esposo. Edificios que yo entregué para tu conocimiento. ¿Tú lo hiciste? No, yo entregué para la gente que necesitaba de los artistas. Ya. ¿Ok? Hizo la renta una chiquilla yo que era de un coro. Listo, señor. ¿Por qué estoy contando esto? Porque te dijimos viviendo en comunidad. Entonces yo dije, imaginé tu vida. Pero ya, güey, a vos también se te va la onda. El otro día dijo, no sé dónde mierda dejé la placa, estaba dentro del refrigerador la placa. Acuérdate. Pero cállate que estaba hablando algo y se le fue completo. No, pero yo entiendo. ¿Por qué estábamos hablando? Ah, por los vecinos. No, yo te dije, sí, los vivir vecinos. En comunidad. Ella dijo, yo te voy a recordar. Tú dijiste que los vecinos ni siquiera te saludaban, te habían cortado todo. Eso, cuando estabas mal y comunidad. Hasta la luz del auto. Y de repente dijiste tú, una vez yo me fui a un departamento, arrendé un departamento. Correcto. En Américo de Espuso, que se lo arrendaste a una niña del coro. Gracias, mira. Que era lo que tú habías entregado. Es como una voz en off. Sí, muy yo bien. Yo te ayudo. Ya. Entonces, ya que las que tenemos tú aquí. Tú no te preocupes, tú sonríes nomás, yo te ayudo. Oye, ya que las voces que tenemos aquí no han dicho nada, porque nos dejan hablar, nos tiran a hablar nomás y ya está. Pero si ustedes me siguen interrumpiendo, yo a mí se me vuelve a ir la onda. No, te ayudo. Estás segura que no te pegaste en la cabeza, ¿no? Sí. Porque te devolvemos al hospital militar para que te hagan una escala. ¿Sabes? Sácame de una duda, Raquel. ¿Tú has tenido algún accidente grave? Porque tú siempre has estado mal de la cabeza. Oh. No, a veces. Ah. Es que yo nací así, tú no te puedes reír de lo que yo tengo. Sí, sí. Oye, escúchame. Y resulta de que yo tenía mi departamentito porque a mí siempre me ha gustado vivir ordenadita, limpiecita. ¿Me entendí? Porque tú podías ser muy pobre, José. Pero limpio. Pero la limpieza y sí, limpio. Sí, eso es verdad. Tu media agüita. Eso es verdad. Por supuesto, sí. Entonces yo le mandé a hacer una amiga. Yo saqué el gas. Porque el gas estaba en la cocina, ¿verdad? Pero sí. Tú tenías que poner los cilindros. Correcto. Y ocupaba el lugar. Y a mí se me le ocurrió la brillante idea. ¿Qué te pasa con los vasos? Déjalos tranquilos. Estaba ordenando para poder tomarme la...
Oye, que andan saltona hoy día. Pero si ordenáis como si fueran piezas de dominó, ¿qué haces tranquilo? Hablando, espérate, espérate. ¿En qué? ¿Qué me tiene enferma? Pero es que, señora, se ha fijado, empieza. Empieza. No, no me lo desordení. Empieza así, así, así. Quédate tranquilo, si te lo tomáis igual. Porque me estiro mucho. Y a mí se me olvida. No sé qué chucha voy a hablar porque no tengo idea de qué estaba hablando. ¿En qué iba? Ya, pata, ya. Dale, está en el balón de gas, en el balón de gas. Entonces me dije a mí misma, misma. Ya, pero deme 2 segundos, porque te voy a dar un muy buen consejo. Dame 20 segundos y no, no se me altere porque esto le paga su sueldo. Le voy a decir una cosa, mi querida Patricia. Hoy la seguridad es un tema muy importante para todos. Así que si tú quieres estar tranquilo, protegido y puedes contratar la alarma Cero Visión de Verisur. Y aprovecha, porque durante el mes de junio vas a obtener una cámara de última generación con inteligencia artificial integrada, totalmente gratis, con la cual vas a poder controlar tu hogar, tu negocio, desde donde estés. Para eso tienes que llamar al 600-380-0001 o calcula ahora en verisur.cl, porque Verisur funciona. Josecito, ya va con el alto las cuentas y todavía no termino la mención. Por favor, Patricia. No te vayas antes, que te estás creyendo el cuento ya, ¿eh? Por favor, Patricia. Ay, no te terminé lo de la señora, pues déjame. Dejémoslo del balón de gas ahí. Pero es que has contado 3 historias y no he terminado ni una. Porque, escúchame, señora, amiga. Señora, ni se pare al baño porque si no, no va a entender nada de este programa. Amiga, ¿qué pasa cuando usted está en un grupo y hay 2 imbéciles que le interrumpen? ¿Por qué está hablando? Interrumpen y no lo dejan de hablar. De mí. Se le va la boca. ¿Por qué? Porque yo estaba contando que yo fui al negocio 3, 5, 6, 5. No, está hablando 3, 6, 5. De Mauro y de Pablo. De José. Y había una señora que me dijo, oiga, Largandoña. Le digo, ¿pero qué tiene con Largandoña? Esa señora es un cura Cabí. No, no lo terminó. No, no lo terminé, imbécil. No lo terminé. O sea, dejas toda la historia en conclusión. Ah, porque tú me interrumpís, pues, bueno. Yo no te interrumpí. Sí, es verdad. Entonces, me dice, no sé por qué me tinca que Largandoña me dijo... Algo pasa con el José. ¿Qué era? ¿Cómo conocía al José? Ah, de Curacaví. Entonces le digo yo, perdón, ¿de qué estamos hablando? Me dice, no sé. Güey, viejo pasto fresquito, mamá. Está equivocado, ¿eh? Exacto. Muy equivocado. A ese me lo como para yo. Que tú veas que tú tienes muy mala imagen. No. Porque tú te has ganado esa imagen. Oh. Te está porque dejando mi como... mamá, si estuviera viva, me diría que no me sigas juntando con ella. Porque muchas veces me dijo, no te juntes con ella. Pero, ¿pero qué quiere decir que tiene fama de que anda con cabros chicos? No, solamente con cabros chicos no, anda con hombres menores nomás. Menores. Con cabros chicos otra cosa. Menores, de 47. José podría ser mi hijo. Pero no es tu hijo. Pero es mi productor favorito y preferido. También. Sí, también. Oye, pero... Sí, ustedes se pelean al José, pero el José ayer me escribió algo, recibió un mensaje. Me dice, ¿lo puedo decir José o no? José, si a usted le pasara algo, sería el primero que estoy a su lado. Para que vean ustedes dos. José, te quiero. Es mi productor favorito. ¿Sabes qué? Por la rama llegando al tronco. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo, y esto viene a ser lo que digo. Es muy educado, es muy caballero. Muy educado, muy correcto y, ¿sabes qué? Muy responsable en manejar. Y respetuoso. Y respetuoso. Y esta cuestión no se ve hoy día en un cabro de 31 años. ¿A cuánto va la carretera cuando tú venís? A 250. No, de verdad. De verdad, y eso en la televisión no se ve. No se ve. Pues, te saludan con. Hola, ¿cómo estáis? Dicen así. Hola, ¿cómo estáis? Oye, ¿y por qué no organizan algo? Lo pienso súper en buena, ya que son tan buenas personas, Patrita. Por ejemplo, un día podrían hacer una comida, va el José con su hermano y van ustedes dos. ¿Y a vos qué te importa? Nosotros sabremos cuándo nos juntamos y con quién nos juntamos. Ay, qué agresividad. Pero obviamente. ¿Sabes qué? Que lata la agresividad. Lo dijo en doble sentido. Lo dije, yo no, sé por qué lo dice. Lo digo porque. Somos mujeres casadas. ¡Guau! ¿Dónde la vi? Bueno, casi. Sigo con el gas. Dale. Ya. Ahora te cambiaste el balón. ¿Por qué sacaste los balones para afuera? ¿Por qué te digo por qué sacamos el tema? Para que la gente entienda. Porque yo fui, increpé al vecino y tenía todo el derecho. Ya. De los balones. Porque yo puse y arreglé el camino y tú no tienes derecho a robar lo que otro vecino hace. Sí, está claro. ¿Okay? Que tiene claro. Perfecto. Y si lo voy a robar, te tenés que tener las consecuencias porque yo lo empapelé. ¡Lo empapelé! Entiéndemelo bien. Y te voy a dar 5 minutos. Vale, 5 minutos.
porque te lo juro por Dios que entro con la camioneta y te hago recacar la reja. Oh. Y llamamos a carabinero, lo que queráis. Y lo habría hecho. Pero, sí, lo hace. Vos me tenéis que entregar los bolones. Pero a ver, ¿cómo, en qué cabeza cabe? ¿Cómo que te tú puedes lo robar hagas los bolones? En beneficio de la que tú puedas entrar con sí. tu vehículo. Y saqué porque estás terminando un cuento y te faltaron bolones. No, no, pues no puede ser. Eso ya seré. Entonces, para nunca más, pues. Bueno, este se trajo una roca de la playa. ¿Vos te robaste una roca de Cachagua? No, 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 pero era un sitio que me pertenecía. Ah, la roca es mía. La roca que te trajiste para acá. Siempre tenía una roca pendiente. Sí, pues me traje la roca y me traje tres rocas. Ay, ¿cómo el alcalde te andaba pidiendo tu dirección? Bueno, déjeme terminar de contarle porque eso no me interesa lo que está hablando de la roca. ¿Cachai que no podemos hablar nada? Perdón. Y yo te voy a decir una cosa. Tú contáis cuatro historias y no termináis ninguna. Y te pasáis de una en otra. Pero son entretenidas. Así no vamos. Ya, dale, ya. ¿Y qué pasó con los balones de gas? Entonces lo mismo. El gas yo lo saqué. Sí. ¿Por qué? Para que me tuviera más lugar en la cocina. Yo tuviera ¿y dónde más los espacio. Dejaste los balones? Y los dejé, había el edificio, nosotros un edificio modesto, por supuesto, son esos blocks. Donde tú viviste antiguamente. Yo, la Villa Frey. La Villa Frey, sí. Sí, muy lindo los departamentos. Es para aclarar, ¿eh? Y siempre he dicho que vivía en la Villa Frey. Y me encanta mi Villa Frey, porque son los departamentos más seguros que hay en Santiago. Maravilloso. Porque era otra construcción. Nunca ha negado su origen. Exactamente. Otra construcción. Es verdad. Otra construcción. Hasta el día de hoy han aguantado terremotos y todo. Plan 5. De cuatro pisos. Plan 5 se llama. ¿Cómo Plan 5? Plan 5, en construcción, en ladrillo botado. Ah, no plan sé. Plan 5 ella se sabe todo. Ay, ella, constructora. Ella la constructora. La Bob, el constructor. Señora. Señor. Ella la constructora. La Caterpillar. Usted que es constructor. Usted que es maestro. La Mario Bros. Usted que sabe edificar. Dígame, ¿cuál es el valor de un edificio? Que esto está parado, el ladrillo está parado. ¿Y cuál es el valor del ladrillo? ¡Toma! Pero qué ordinario. ¿Cuántas veces te he dicho? ¡Qué ordinario lo que nos hizo! Disculpa. Lo que pasa es que acá la aguantan. Era construcción plan 5, así plan se llama. Plan 5. Ah, sí. Ahí yo digo, muy seguro los departamentos de Villa Frey. Porque también con cocina sí. Lista, con mesón. No sabía que estuve en una toma igual que en el edificio de ella. ¿Se llovían o no se llovían? No, pues no se llovían. Eran, ya, era perfecto. Claro, ya. ¿Te acordás? Entonces, Increíble. Este edificio tenía una terracita afuera. Ya. Ya. A la puerta. ¿Verdad? Que sí. era la terracita en común con la otra puerta que está al ladito. O sea, el departamento de al lado. Nosotros era una terracita. Compartían la terraza. Compartías, pero la escalera estaba en el medio. Sí, entonces, perfecto. Okay. Yo saqué los balones y los camuflé en una casita que me hicieron con teja. Ya. Hice una casita y ahí guardé los balones yo con la puerta y le puse planta encima. Y todo el mundo puso a solapati. Dígale, ¿quién hizo la casita? Empezaron a comprar casita. Ya. Ok. Y en eso, la persona que vivía al lado del departamento donde yo estaba, que yo arrendaba, arrendó el departamento. No voy a decir el país, pero lamentablemente de mal vivir. Que era vecino tuyo, te digo así. No le gustó la casita con las plantas. No, cuando no te lleváis bien con el espacio común, sonaste. Y un día llego a trabajar para variar y me encuentro con que hay un cable que cruza mi puerta y da para el otro lado con ropa colgada. Ah, claro. Claro, pues. Yo casi no me te infarto, puedo creer. Claro, pues, claro. Infarto. ¿Y tú fuiste en buena onda? Yo, a la primera vez, sí, claro, cómo no. Si a la primera vez, yo soy súper buena onda. Súper buena onda. Y veo calzones, soquetes. A la vecina sale, voy a decir, voy a hablar como nosotros. Muy buenos días. Tenía su acento. Y le digo, ¿usted pensó esto? Le digo, así yo. Claro, y siempre es buena onda. Sí, me dijo. Yo. ¿Y por qué? Le digo. Porque yo soy dueño colgado donde quiera, vos me dijo. Ah, ¿cómo quiere que yo cuelgue aquí adentro si estos departamentos de mi postura raja? Le dije, ¿dónde colgué? Pero sácala. Voy a tener problemas conmigo. Me gusta vivir bien, perrito. Yo también tengo el mismo departamento que el tuyo. Y lavo y cuelgo adentro. No quiero que la gente vea mis intimidades, weón. Además, están mal lavados esos calzoncillos. Oh. Entré, listo, sacó la ropa. Ah, sacó la ropa. Pasaron ella. Los días. Ah. Llego de la pega. Otra vez la vea. El cable colgado. Se lata. Dije, ¿para qué voy a hablar con el weón? Cortaste. Agarré una tijera. Oh. Y le colgué la ropa a la punta arena.
Allá voló la ropa, no sé. Allá, del segundo piso, estaba en el segundo o tercer piso, allá voló la ropa y cayó al patio al que está abajo. Sale. Oh, los calzoncillos, los calzones. Y sale y le dice, ¿y usted por qué me cortó? Porque te lo dije, weón. Si esto no se hace aquí, en tu país te hay acostumbrado a esta weá, a vivir como picante. Aquí no se hace esta weá. Hasta el más pobre cuida de su dignidad. Soy indigno lo que haces vos. No me lo hagáis más. Te lo digo al tiro. Porque ahora te corté, después te quemo la ropa. Bajó, sacó la ropa, la echó una bolsa, tuvo que lavar la ropa. Nunca más colgó, espérate. No se trata de eso, Raquel. Bueno, y ella no te decía nada, vos lo fue la única vez que lo habías puesto en un espacio común. No, pero a ver, entiende. Está camuflado. En el fondo, fue un beneficio para todos los dueños. Sí, claro. Porque todos los dueños se dieron cuenta que los balones ocuparon un lugar que podían hacer un mesón y tener claro. Entonces todo el mundo dice, oye, pero puta que fuimos tontos, ¿cómo no se nos ocurrió a nosotros hacer claro, esto? Claro. Y yo les di el dato para que la gente se pusiera en altas casitas bien lindas. Tú aportaste un beneficio a la comunidad. Claro. Ya. Un día vivía una señora ahí encantadora y decente, porque esos bloques se dieron para artistas, ya. Escritores, compositores, músicos. Entonces había gente que le gustaba vivir bien, lógico. Decente, ¿cachai? Bueno, llegó otra persona del mismo país y arrendó abajo. Y nosotros en comunidad habíamos puesto pastito para que se viera bonito. Y yo regalé una piscina inflable de las grandes con fierro para los pocos niños que habían, porque habían pocos niños. Porque era muy qué caluroso. Qué lindo, tú tan buena. Yo buena que soy, soy buena. No, si eso es verdad. Qué lindo gesto. Piscina, entonces nos preocupábamos de que eso se mantuviera impecable por los niños. Correcto. Para que los cabros no ensuciaran el agua. Les acostumbramos que le poníamos unas cuestiones grandes con agua para que se lavaran los pies porque había pasto. ¿Tú ya tenías a Javier André y todo? ¿O no? No. Ya. Tú no, los adultos no se bañaban, o sea, no era mi mamá todavía. Al poco tiempo después fue. Ya. Ya dijo que no, señor director. Y resulta... Ya no puede más. Que el resultado de que un día llego y veo una parrilla en el borde de la piscina. Ah, están haciendo el choripán. Al tío, al pequeño. Y veo lleno de latas de cerveza. Ah, oh. Ya. Y de wea. Entonces llamo yo a esta amiga y le digo, baja para que veas esto. No lo puedo creer. El carbón ya estaba, por supuesto, apagado. Quedaban algunas brasas que podrían haber quemado la piscina. Claro. Ah, ya habían hecho el asado claro, de frentón. Pero nada recogieron y todo lo dejaron. Sígueme, le digo yo. Oh. Echamos toda la mugre adentro de la parrilla. Todo lo que ellos dejaron, y vaciamos la parrilla en la puerta de la casa. No. En la puerta de la casa, familia mía, en la puerta de la casa dejamos amontonada la ceniza, el carbón. ¿Esta era la que había llegado al primer piso? ¿El mismo vecino que te haya colgado la ropa? No, del mismo país. Ya. Dejamos todo amontonado, la mugre, la tierra, qué sé yo, bla, bla, bla. Y timbre. Obvio, cuando salen y todo eso, dicen, pero ¿cómo hicieron esto? Sí. Pero vos empezaste primero. De partida, tú sabéis perfectamente bien que los niños son pocos los que hay aquí y tienen una piscina con la agüita limpia todos los días, impecable. Todos nos hemos preocupado. ¿De dónde sois vos? Va a ser un asado, dejar la inmundicia, pedazos de carne y weá que habían encima. ¿De dónde viví? ¿En qué país viví para ser tan cerdo, weón? Me dijo, yo no voy a permitir, y vos crees que lo voy a permitir yo también. La próxima vez le dije, le pongo un tubo a la piscina y te echo el agua dentro de la casa, weón. Que te quede claro. Nunca más. Nunca más. Qué rico tener vecinos así, de verdad. No, Raquel. No, a lo que voy al hombre. Uno tiene que marcar la cancha. Sí. Si tú no molestas a nadie, tú no provocas a nadie, ¿por qué te vas a dejar provocar? Sí. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de robarte el ripio? Que era beneficio del sí, camino. Es no. Que eso estamos hablando, sí, esos son casos muy gay. Ahora. Sí, pero ponte tú un ejemplo. Por un ejemplo, vivir en departamento. Yo realmente viví mucho tiempo solo. Ay. Y tenía un vecino arriba, primero que me taladreaba los sábados a las 11 de la mañana, cuando tú sabes que podís, hay horarios para taladrear. Hasta las 2 el sábado. O para martillar, exacto. Me taladreaba ya. Y domingo también. Yo aguantaba. Después, bueno, para la fiesta, yo escuchaba el punch, 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 y todos los días de la semana. Claro, llegó un minuto en que le fui a tocar la puerta y le dije, compadre, para, bueno, dame un respiro. O sea, de verdad, hey, porque yo vivía solo, era joven, pero yo no molestaba a mis vecinos, ¿cachai? Entonces también hay que tener un poco...
¡Chuchuca! No, no, no. A mí no me lo hagan. No, 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 hablando en serio, yo sí, yo hacía comida en mi casa, pero siempre piolita, invitaba a una persona. Sí, pero a un pero horario. No. Solo se sentía gente que tenía problemas de respiración. ¡Ah! ¡Ah! Ya, de respiración porque estaba por el ambiente. Sí, tenía gente que realmente tenía asma y cosas así, pero más allá de eso, hay vecinos que son poco conscientes con respecto al del lado, Maldo. Y eso a mí me empelota, ¿cachai? Obviamente hay gente que deja la basura en el pasillo, no sé si te ha pasado. Como sacan, sí, no sé, se compra un televisor, ¡pa! Todos los cartones, sí, ahí. Exactamente. Viejito, ¿puedes ir a llevar los cartones para abajo? Exacto. O de repente el carro supermercado, que siempre lo está para allá, ahí, lo dejan ahí en el pasillo. Mira, cosas que a mí me dan rabia. Yo les conté a ustedes que yo tenía una casa en Las Condes, en Príncipe de Asturias. Han pasado cosas, tía. A mí sí. No, yo en eso soy caribano, yo cuento nomás. Estás vivido en todos lados, además. No, estás equivocado. No, pero hay vivido en hartas partes. No, ¿por qué parte? Viví en Las Condes, en la casa de Las Condes. Y de ahí, antes me fui a... parcela, casa en Las Condes, departamento. Sí. Ahí he hecho sí, varias cosas. Eso gira. Ya, pero ¿qué pasó, mira, en Las Condes? Es que este me interrumpe. Se le va la onda, se le va la onda. ¿Viste que lo hace profesor? No, no lo pesques. No, vieja, si lo hago porque te tengo cariño. Resulta de que en los fines de semana, a veces me tocaba trabajar y otras veces no, yo tenía una casa bien bonita que la dejé bien armada, bien armadita, y en la punta, aquí en la esquina, hice una pequeña piscina, chiquitita. Estaba mi hijo chico. Entonces, esa casa daba para otra casa que tenía patio grande. ¿Ok? ¿Ya? Ok. Ay, viejo, qué día. La música. El sábado, ponte tú, era intolerable, pero intolerable. Tú sentías ahí en el corazón el bajo. Sí. En el corazón. Pa, pa, puta, la wea. La música, nada. Otros vecinos gritaban lo mismo. Ni una wea. Un día, música en la noche anterior. Escándalo, van, escándalo, los bienes. Entonces dije, ¿sabéis qué es lo que voy a hacer? Voy a esperar que estos se queden dormidos. Y una vez que estén dormidos, voy a instalar la música mía. Eso hice. Esperar que se dormido, tipito a 6:30 de la mañana, cuando se provocó el silencio total, que estáis después con la caña, te vayas a dormir. Puse un par de parlantes en el borde de la separación. La pandereta. Le metí la cumbia que te vas de ronda, pa, ti, tu, un pin, tu, ta, pa. Se sentía pim, 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 pim. Se sentía hasta abajo, hasta no sé hasta dónde se sentía la música. Y en eso me tocó el timbre. Un señor. Esa música que colocaste. Esa. A ti te lo mañana. Claro. Y resulta de que le dice, buenos días, señora, 7:00 a.m. Buenos días, le dice. Me dice, a mí me parece una tremenda falta de respeto. Te dijo. Que lo que usted está haciendo, me dijo. Yo soy médico, trabajé toda la noche. Le digo, lamento profundamente, vecino, que lo haya molestado. Pero usted me molesta todos los fines de semana, le dije yo. A veces yo no tengo que trabajar y disfruto con mi hijo en la casa y no la puedo disfrutar. No solamente yo, le dije, sino que el resto de la comunidad. Porque los parlantes que usted pone, le dije, son intolerables. Es que, no, me dice, señora. Yo no. Yo vengo de vez en cuando a la casa porque esta casa la tienen mis hijos. Ah, eran los... Eran los hijos. Ya, pero igual tiene... Entonces le dije, usted me va a perdonar, pero era la única forma que yo tenía... De protestar un poco, lógico. De protestar, porque esto es imposible que pase... Mira, pedimos disculpas, pero el caballero se deshacía en disculpas. No podía creer. Y de ahí para adelante, ¿cómo anduvo la cosa? Señor, me dije yo, es todos los fines de semana, si no es uno, está bien uno, ya no es problema. Tú ya decís, ok. Ya, son jóvenes. Pero todos los fines de semana y con esa bulla, está bien que tú hagas tu celebración, pero respete el sueño de los demás. Sí, sí. Es bueno, una falta de respeto. Exacto. El señor te quería morir. Ya, y de ahí para adelante cambió la cosa. Ni un problema. Bueno, tú sabes que yo de repente me pasa que tengo un vecino atrás, muy bueno, que tiene 4 hijos. Ahora, actualmente. Actualmente. Y todos tienen 18, 19, ah, chupaya, 20, oh, mucho reggaetón, mucho reggaetón. Y escucho los gritos, perrea, perrea, para abajo, para abajo, para abajo. Y yo digo, yo no estoy para eso, hace muchos años que ya no escucho. Entonces, pero fíjate que el vecino tiene un detalle, que yo no le puedo decir nada. ¿Qué? El vecino llega y hay un chat de vecinos. Ahí dicen. De seguridad de la cuadra. Entonces dice, hola, soy el vecino de la casa tanto.
hoy mi hijo celebra sus 18 y va a hacer una fiesta. Por favor, les pido de antemano, disculpa. Correcto. Bien. Y tocan el timbre de mi casa, caja de chocolate. Que se acostumbra mucho, de repente cuando alguien hace una fiesta, va y te lleva una caja de chocolate, sí, como decirte, oye, hoy día te voy a molestar. Está bien, una vez, pero no todos los fines de semana. No todos los fines de semana, claro. Si no, tendría, no, si no tendría una chocolatería. Bueno, a mí en mi edificio me pasó, porque tú, yo fui una de las primeras que llegó al piso donde yo vivo. Entonces tocaba Navidad y yo decoraba todo el piso. Yo me acuerdo. Todo el pasillo. Yo me acuerdo. ¿El pasillo? El pasillo. Para el departamento y el pasillo. Tú salís del ascensor, había un viejo pascuero que te saludaba y todo el cuento. Ya, bien. Entonces ya pasó el este y ya... ¿Te saludaba? ¿Cómo te saludaba el viejo pascuero? No, pues tenía un viejo pascuero que hacía, pero muy bonito. Bueno, cuento corto. Después... ¿Con qué lo hacía? ¿Con la mano? ¿Con qué lo hacía? Pero era de verdad. Depende de la hora con que te saludaba. Era de verdad. Entonces, no, pero de verdad. Ya después pasó la Navidad y yo coloqué unas alfombras muy bonitas en el pasillo. Salí ahí del ascensor y en todo el pasillo unas alfombras que se vieran más vestidos. Y llegó una vecina que me dijo que es un espacio común y que obviamente ese pasillo nos pertenecía a los cuatro departamentos que, y que tenía, si me parecía bien sacarlo. Le dije, sí, no hay problema, guardé la alfombra, vos. Ah, pensé que te había, la había dicho. ¿Y qué haces tú por el lago? No, eso tenés que respetar. Sí. Mira, si un día fui a la casa de esta yo, y resulta de que fanática por la Pascua, la cagó. No, la cagó. Las toallas. Y me siento al baño, afligida yo, y veo el papel confort con la cara del viejo pascuero. ¿Cómo me limpio la cara? ¿Cómo me limpio? Sentado yo como una hora en el baño, weón, así. Y el viejo me miraba, weón. Y yo me decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y te limpiaste con el... Le di vuelta para el solado por el revés. Sí, pero ya ahora no. No, pues, ¿y ahora pero, ya cada vez menos? No, ya, que, no, ya ahora no, no, no decoro nada, casi te pregunto poco. Mi mamá hacía ciudad, iluminaba las casas. Ahora... Y después crecimos todos, nos fuimos y ahora cada vez se ha ido achicando más. Igual, yo arreglaba todo. Ah, sí, pues. Todo, todo por mi nietos. Se van los niños y después te da como este la... Año puse una vela, weón. Puse una vela con forma de arbolito, una vela. Chao, se terminó. Claro. Y capaz empieza a ser cansador ya, pues si no viene nadie y todo. Uno un árbol de Pascua gigante que yo armaba dentro de la casa, lindo. Después de eso yo armo el árbol. Lo desarmo. Yo lo tengo que desarmar. Tengo que guardar las cosas a la bodega. Váyanse a la crista, regalé el árbol con toda la lecera. ¿Nunca tuvieron ganas de meterte? Por ejemplo, yo una vez viví en un departamento y dije, voy a ser miembro del comité. Ahí estuve, oye, una cosa es alegar, porque todo el mundo alega, pero es un cacho, lata nunca más en mi vida, nunca más en mi vida. Porque te llegan alegatos de todos lados, que uno lo alega porque el otro porque sí. Después empieza el tema de los gastos comunes. ¿Ustedes han cachado que hay ciertos condominios donde publican a los que no han pagado los que no han pagado? Me parece perfecto. En el edificio que yo tengo, en el departamento que te complica eso. Es heavy, porque tú entras ahí y así... ¿Saben qué? Denme 30 segundos. Vamos a seguir conversando. Solo 30 segundos. Estos somos. Somos Anglo American y estamos orgullosos de hacer minería. Pero no cualquier minería, porque producimos cobre desde la innovación. Innovamos al usar energías renovables en nuestras operaciones. Innovamos al reutilizar más del 90% del agua en nuestros procesos. Y con innovación, reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American. Desde la innovación, lo estamos cambiando todo. Sí, hay que pagar los empleados. Estábamos conversando, ¿es legal o no es legal? ¿O es correcto o no es correcto que se publique en el ascensor o en la puerta o en la parte del edificio las personas que deben gastos comunes? Claro, yo creo que es correcto. Pasan los edificios. Por ejemplo, la otra vez fui a ver a mi hermano, tengo un hermano que vive en Chicureo y entra un condominio, todo el tema. Oye, y está el guardia con la barrera y detrás de la barrera un cartel morosos gigante. Entonces dice, el señor Juan Francisco, oye, y de repente veí, Juan Francisco Sandón, Suercasó, debe 6 meses de gastos comunes. Deuda total, porque te ponen la deuda total, 3.800.000 pesos. Te pongo un ejemplo. Tú decís, uy, qué heavy, porque ahí viendo los nombres, este gallo yo lo cacho. La típica cosa como que... Pero tienen su auto, los niños en colegios particulares y no pagan los gastos comunes. Exacto. ¿Por qué vamos a estar pagando por los demás? Ahí hay un tema. O sea, mira, de repente uno aparentemente, por el carácter de uno, te da la sensación que uno es la conflictiva y estás equivocado. Uno es la que alega por los demás, porque los demás no se atreven a pelear. No, hay muchos que no se atreven. Entonces, no, yo no prefiero, no me meto con los es verdad. No, yo me meto con los rotos, me meto con la gente bien, me meto con los educados, me meto con los charos, con todo, no tengo problema. Claro. No, yo me pongo al nivel. Yo te conté, yo les conté una vez a ustedes que ya no existe el fulano, pero yo me hice propietaria de la luz, no de la luz,
Yo soy dueña de los postes. Ah, de vera. Del claro, y hay un tramo que es de una persona. Nosotros el primer tramo es de una persona y el resto del tramo es mío. O sea, tú llevaste eso, claro, para poder llevar la... Claro, que claro, eso es carísimo, ¿eh? Carísimo, los postes son carísimos, las losas son carísimas, sí, los cables también. No hay respeto por eso. La gente no es capaz de podar. Entonces los pasan los... no, es que yo... Pero si puedo tener lupo, ¿cómo no podáis? Sí, pero es que yo no cortar, pero es que es la naturaleza. Pero cuando se caiga el árbol voy a tener que pagar yo. Claro. Porque yo soy la dueña de los cables. Claro. Bueno, había un tipo, compró una parcela al lado de nosotros. Yo esto lo conté en la radio, no me equivoco. Y compró la parcela, no compró una parcela al lado. Compró una parcela que iba para el interior. Y fue a hablar con nosotros. Entonces le dije a Jorge, ¿sabes, Jorge, vos dedícate vos? No, yo no me voy a estar conversando con la gente cuánto hay que cobrar ni nada. La luz es cara cuando tú la vendes, porque la luz de la compañía. Lo que tú le vendes son los tramos de la conexión. Ya. Yeah. Ok. Y llegó un arreglo con Jorge y le compró la luz de esa parcela que era del otro lado. Y un día llego en la noche yo y veo que hay un poste, un par de postes con unos halógenos, pero sin prender. Pero curiosamente veo una luz en una casita que hay arriba, que es como una casa así como, no sé, una casita arriba. Y acá tenía un venado. En esta otra parte de la carretera me tocaba ver un pedazo de tierra para hacia abajo y había un venado y tenía luz, una ampolleta. Déjale, un momentito. ¡Aló! Soy el empleado. Nunca me voy a hablar del cabro. Listo, le dije yo, ¿qué pasa con esos halógenos? Me dijo, no sé, señor Mati, me dijo, el dueño va a instalar la luz. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa con la luz del venado? Ah, me dijo, sí, tiene unos cables, me dijo, acá, y tenemos que tener iluminadito el venado. Ah, ¿y la luz de arriba? Sí, ahí donde yo duermo. Ya, dígale a su vecino que le voy a dar hoy día en la noche para que mañana en la mañana venga a desconectar todo. Si no, yo se lo voy a desconectar, pero de otra manera. Mira. Ok. Pasaron dos días, timbre, en un auto cototo. Sale la nana y me dice, señora Mati, me dijo que en el... del lado. Sí, dile qué pasa. Con botella de champán, con chocolate, con flores. Estaba Jorge y Gonzalo. Jorge aquí y Gonzalo acá. Gonzalo, el hermano de Jorge, del marido de la pata, señora. Le digo, mucho gusto, encantado. Me dijo, acá, Chaltina, buen día la vino. Me dijo, ya yo tenía ganas de conversar con usted, hijo. ¿Sabes qué? Me dijo, para que no tengamos problemas, me dijo, para que las cosas digan paz. Sí, como no, me acepto. Mi marido, mi padre, mis hijos y mi cuñado. El padre, así lo presentabas tú, mi marido, el padre, mis hijos. Sí, es que no me gusta la palabra marido y mi esposo o mi mujer, lo encuentro tan... No, que podría haber dicho, él es mi marido, este otro del padre, mis hijos. Como propiedad hijo, privada. Mi nueva pareja. Mi marido, el padre, mis hijos. Mi ex marido, el padre, mis hijos y mi nueva pareja. Claro, no. Bueno, el tipo se siente, me dice, oiga, señora Mati, y me dijo, yo tengo que hablar con usted porque quiero que arreglemos las cosas, hombre. Ah. Porque usted no puede llegar, me dijo, sí, cago en la... Ya me dijo, de que de que me prepotencia. Usted me dijo, me va a cortar la luz. Le dije, ¿para dónde compraste luz tú? Me dijo, bueno, en la parcela. Ok, esa es una propiedad. Propiedad, con un número, ¿verdad? Sí, ok. ¿Por qué iluminaste la parcela de acá? ¿Sabes si yo puedo tener cable? Está equivocado, pues bueno, eso se llama robo. Robo de luz. ¿Te quedó claro? Entonces me dice, ah... ¿sabes qué, viejo? Decir la verdad. Era choro. Yeah. A mí me han dicho, me dijeron, aguante, compraste el lado de la batida Mardonada. Y puro problema, la Mardonada. La Mardonada. Entonces le dije yo, se equivocó la persona que te dijo. Porque si hay una rota en este país, soy yo. No existe nadie que me haga la pelea, la competencia, no existe. No acepto que nadie me pillisque los cacahuates, weón. Y si vos pensaste que porque soy chorizo, weón, me voy a instalar luz, te he equivocado. Mira, weón, a balazo te rompo los focos. Y nos vamos presos los dos, si no tengo problema. Vos soy choro, yo soy peor que vos. Dijo, mire, vamos a hacer la cosa cortita, Mati. A todo esto no existía ni Jorge ni Gonzalo. Se habían ido. Todos se habían ido. Al baño. Al baño. Al baño. Qué divertido. El tipo, te lo digo, hablaba así, el tipo era choro. Choro. Pero, de hecho, tuvo grandes problemas. Ojo que estuvo involucrado en una cuestión grave. Ah, ¿sí? Era chorizo.
y me dice, ¿sabes si la va a dividir? Y me dijo, cuando llegué, él lo dijo que no tengamos problema. Me dijo, no, si conmigo no va a tener problema, güey. Le dije yo, si el problema es que lo estáis formando vos, porque vos llegaste aquí con la prepa instalada, saca la luz al tiro. O me pagáis mañana, güey. Mañana me pagáis lo que vale esa weá. Pago, espérate un momentito, ¿cómo pago? Tuvo un problema grave con su abogado y el abogado le quitó la parcela, que estaba al lado mío. Maravilloso, porque el abogado es un señor y su mujer una dama. Inmediatamente fueron a hablar con nosotros, queremos luz. Espérate, y antes que ocurriera eso, voy saliendo, cuando él había echado la choría, antes de que fuera conmigo, y veo que viene saliendo una camioneta de venta de parcelas. Y le digo, perdón, esta parcela se vende, la que está lejito mío. Entonces me dice, sí señora, me dijo, se vende. Le dije, yo, ¿está con todo? Sí, me dijo, tiene agua, tiene luz, tiene todo. No, señora, está equivocada, le dije. Esta parcela no tiene luz. No, me dijo, sí, en el contrato dice, no. Porque la luz me la tiene que comprar usted a mí. Yo soy la dueña. De todos los postes hasta, y usted quiere instalar, yo le vendo el derecho. Y usted pues va a la compañía y le paga a la compañía para que la tú eres la luz de ese callejón. Correcto. De Curajan. No había nada. ¿Cuánto tiempo yo me iluminé con puro foco esta cuestión de a gas? ¿Cómo hacías para que cada vecino cachara cuánto te tenía que pagar? No, si es uniforme, es uniforme. Yo, espérame, dame medio segundo porque quiero aprender de eso. Ya, pero te quiero dar un buen consejo con Turbus Patita. Atención, porque estas vacaciones comienza a vivir el invierno 3D en turbus.cl con destinos para disfrutar y descansar. No esperes más y compra hoy tus pasajes en turbus.cl para que disfrutes de la tranquilidad de Panguipulli, la onda de Pucón, la naturaleza de Valdivia. Tu viaje al sur y tus vacaciones de invierno parten en turbus.cl. No esperes más, planifica tu próximo viaje desde la comodidad de tu hogar. Ya sabes, el invierno 3D, vívelo con destinos para descansar y disfrutar junto a Turbus. Turbus.cl, fácil, rápido, seguro y conveniente. José Pata, nos separamos un instante, saludamos a nuestro auspiciador y volvemos inmediatamente a Tal Cual. Pórtate a la red 5G más grande del país con los planes más y agrega planes adicionales por solo 4.990 pesos cada uno por 4 meses con los mismos beneficios que el plan original. Elige y pórtate WOM porque nadie te da más, recuérdalo bien. Por 4.990 con los mismos beneficios que el plan original. Ahí lo estamos mostrando, miren. Todo eso es maravilloso y es lo que nos regala WOM aquí en nuestro programa. Así que hoy estamos hablando, José Pata, de lo difícil o lo que tenemos que nosotros aceptar en vivir en comunidad. Yo te estaba preguntando a la Pati cómo lo hacías, porque tú pusiste ya todos los postes. Debo tener unos 8 postes. Así yo con José nos compramos la parcela al lado. Supongamos que somos matrimonio, queremos poner luz. Claro. ¿Cómo determinar cuánto va a cobrar la luz? Va a llegar un momento, o sea, va a depender de la relación que tú tengas. Por ejemplo, yo a la chiquilla del frente no le cobré nada. Yo te mando, anda a hablar con la vieja de la luz, te mando a hablar. Sí, no, sí, hombre, sí. Yo a la chiquilla del frente no le cobré nada. A la Cecilia. Buena onda. ¿Tenís buena onda con ella? ¿Y a nosotros nos cobraría ahí? El doble. ¿Te cobro el doble? ¿Me cobro el plata? ¿Viste? Tiene plata, pues vos también. Es decir, que vos sois tacaño distinto. Pero vos tenés plata. Por ejemplo, si vamos y decimos, hola, somos un matrimonio. ¿Cómo está, Patricia? Te llevo unos chocolatitos. Ya te conté. Para conectarse, usted tiene que primero pedirle a la compañía, pedir la autorización. Y segundo, yo le cobro 1.200.000, 1.300.000. 1.300.000. Por tenerlo. Pero viaja, si hay parcelas que te cobran 2 millones de pesos. Es verdad. Eso es el derecho. ¿Y nos pasáis el poste o el poste lo tenemos que poner nosotros? No, si no está malo. No. ¿En serio? Sí, por supuesto. Yo le paso la conexión. Si pero el poste está instalado. El poste está instalado, está la conexión. Entonces usted pesca, ¿no es cierto? Se conecta con la compañía, que la compañía le va a decir cómo, ¿correcto? Sí. ¿Cómo bajo los brazos ahora? ¿Cómo los bajo? Ay, no me. Ay, te quedaste atrapado, te quedaste atrapado. Entonces, usted instala su propio poste para que ilumine su casa. Perfecto. Ya. Ese poste es suyo. Pero eso es lo que tú ya instalaste. El poste es mío, está instalado, pero tú, si tú, ponte tú que tú me pidas, está ya a 100 metros, ¿a dónde instaláis? No se permiten ahora los palos, antes se permitían los palos sulfatados, sí, ¿verdad? Ahora no, ya está prohibido. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Hoy día se hace con poste, pues cada poste vale 3 millones de pesos. Eso es verdad. Toma. Sí, con los choques cuando te echas un poste, lo tienes que pagar. Tranquilamente, dice que no cuesta más. Pues. Sí, entonces, mis postes están instalados. Usted se quiere conectar, perfecto. Usted dice, aquí voy a instalar un poste, aquí yo.
aquí. Siempre cuando usted no, muestra, no molesta a la comunidad, lógico, haya espacio para que el vehículo pueda pasar, lógico, etcétera. Listo. Yo tengo un poste dentro de mi casa. Ya, pero lo pagáis, una, se te paga una sola una vez, no una vez al año. No, una vez. Ya, no es tan caro. No, no, una vez. No es tan caro. Y con eso, y con eso. Es de por vía, claro. Y con eso, tú puedes tener agua para. Tú puedes tener agua. Porque tú tiras una bomba, ¿no es cierto?, al pozo o a la noria y te dispara agua, po. Si no tenés que sacar el agua a mano, con la mano. Ah, como en el campo, ¿cachai? O sea, necesitas. ¿Cómo aprendiste todo eso? Pero te voy a decir, aprendí defendiéndome, compadre, porque este individuo que te estoy diciendo yo, el cual está muerto, para tu conocimiento, y después te voy a explicar por qué. Lo mataron. Quiso, cállate la boca, te estoy preguntando algo, bono. ¿Por qué tenés que estar hociconeando algo que no te he preguntado? Ay, ¿lo conociste, pata, o no lo conociste? No, pero tú decís, ya te voy a explicar cómo lo mataron. Pero, ¿qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? No. Entonces, este es muy. No, si ella, ¿viste? Si uno, no puede dialogar. Verdad, uno no puede dialogar contigo. Yo pregunto. Sí. ¿Cómo desapareció? ¿Qué te importa el periodista? ¿Qué te importa a ti cómo haya muerto? ¿Pero por qué no le? Sí, porque es un ser humano. Sí, ay, después, tan solidaria que está en bombo, weona. ¿A dónde la viste? Tan buena. Bueno, este señor, que era muy vivarazo. ¿Ya? Trató de venderle de la luz que me compró a mí a otros parceleros. Ah, y se encontró con que empezaron a ir a hablar conmigo. Yo voy a instalar la luz. ¿Por qué va a instalar la luz usted? ¿Usted no habla conmigo? No, correcto, es que no, no, se la voy a arreglar así. ¿Y fuiste de nuevo? No es así. Entonces, yo, por ejemplo, hoy día me encantaría entregarle todo a la compañía. Que la compañía se haga caro. Entonces, que la compañía no me va a pagar porque los huevos de la luz. O sea, vamos a hablar de choros, las compañías de la luz son más choras. Sí, y más vergüenza. Sí, y tienen buen abogado. Dame un año de no pagarte luz. Ah, y te claro, le pasáis todo. Y le paso todo. Y encárgate tú. Para no tener. Porque no tengo problema porque. A ver, Jorge está encargado, pero Jorge es una persona antiproblema. Sí, es muy buena persona. A todos los ayuda. Por no decir hueón. Porque le dicen. Pero mire, fíjese, don Jorge, que la plata no la tenemos ahora, la tenemos para como 2 años más. Usted nos podría dar la posibilidad que le tenemos en 2 años más, le paguemos de a 50 lucas. Va, vieja, sí. Fíjate que compramos parcela ahí y no tienen para pagar. Entonces no hay lucro más, pues. Pero si hacemos excepción. ¿Y por qué vamos a hacer una excepción? ¿Acaso la compañía tuvo excepción conmigo? ¿Acaso cuando yo compré los postes alguien tuvo excepción conmigo? ¿Los tuve que pagar todos juntos de un viaje? Y aceptó el. Todo el trabajo con la compañía Maipo, que me cobraron un culo de plata en esos años. ¿Cachai? ¿Y por qué te fuiste a vivir ahí ese tan problema complicado? Mío, mijita. Ese claro, problema mío. ¿Querés que te explique también por qué me fui? Fue una obra de ingeniería irte a vivir a claro, tu casa. No, y además ella compra un camionaz de ripio, ¿no? Sí, claro. Porque en el invierno llueve tanto y tiene que pavimentar un poco el camino. No sé cómo se llama eso. Sí. Lo que pasa, Raquel, es simple. Si los vecinos tuvieran buena onda entre ellos, claro, sí, claro, fueran personas que les gusta el buen vivir, que les gusta tener un camino ordenado en que no se agriete con el agua, todos colaboramos con el camión de ripio o los dos camiones de ripio. ¿Cuánto cuestan los dos camiones? Por decirte un ejemplo, 300 lucas, perfecto, 50, 50, 50, 50, 50, y arreglamos el camino. Tú hablas con alguien, no, no me meto en guas. No, a mí me importa una raja y tengo jeep. No, yo estoy los primeros, ¿por qué tengo que pagar? Claro, no, exacto. Esa es la vida. Y todos pasan por ahí, porque entonces, ¿qué es lo que es pasa? Verdad. Que hay mucha gente que compra parcela, Raquel, y piensa que irse a vivir a una parcela es llegar, irse a vivir nomás. Tienes que tener luz, tienes que tener agua. ¿Cómo sacas el agua sin luz? Pues tú sabías todo eso antes de irte ahí. No, me fue pillando en el camino. Te fue pillando en el camino. Claro, me fue pillando. Mira, un día le dije a uno, llovía cántaro, huevón, llovía cántaro. Estaba construyendo. Y le digo, oye. Espérate, necesitamos así unos segundos. Ya. Unos segundos y volvemos al tiro. Ya, foto. Digan whisky. Whisky. Blend de pisco y whisky. ¿Por qué no decimos pisco en vez de whisky? Whisky. Pisco. Whisky. Pisco. Pisco. ¿Ves? Te borra hasta las marcas faciales. ¿Ves? Una sonrisa perfecta. Y decir whisky puede provocar un desgarro del músculo cigomático mayor. ¿Y si decimos pisky? No. Mal Paso Deux es un blend de pisco y whisky añejado en barricas de whisky escocés. Digan pisco, digan whisky, digan Deux. Buena. ¿Un whiskycito? ¿Un whiskycito? Un whiskycito hasta ahora, todos estaríamos. Oye, entonces estaba construyendo. Sí, sí.
bien. Llovía. Yo ya vivía en Culiacán. Ya había pasado por todo. Ya había pasado por todo. Le digo, oye, ¿viste cómo está lloviendo, no es cierto? Y yo tenía el bolsarrón. Si tú seguís en esto y no forráis bien el cerro, se te va a venir abajo. El problema está en que se va a venir abajo y no vamos a poder entrar. Claro. Mamita, yo sé todo esto. No te preocupes. No, me dijo, si yo tengo maquinales. Yo sé, me dijo, lo que aguanta el cerro. Ay, un día me dijo a las 3, 4 de la mañana, cabrón, huevona, del bozarrón, de cantar, de hacer las carnes, de servirle a la gente, de atender, de ayudarle al copero, de lo más. Muertos los dos con Jorge en la camioneta, huevona, y no podemos entrar. Se vino abajo. Y quedamos con la camioneta agarrados del barro y puesta la camioneta en las varas. Se quedó acostada en las varas la camioneta. Oh. Me dice, Jorge, ya vieja, no te preocupes, yo me bajo. Y él, en ese instante, vivía en la casita de abajo, no vivía todavía arriba. 4 de la mañana. No me metí como me di. Sácame la camioneta. ¿Qué pasó? Saca la camioneta ahora. Puta, mañana. No, mañana no. Toma, le dije. Ahora me sacáis, con los dientes me sacáis la camioneta. Te lo advertí, weón, que esta weá se iba a venir abajo. A las 3 de la mañana, 4 de la mañana, empezaron a llegar a personas que conocía él y me sacaron la camioneta y tuvieron que despejar todo eso. Se lo advertí, se lo dije. No sigas hasta que tú no forres el cerro, hasta que tú no le pongas malla. ¿Tú el cerro lo tenés forrado? No tengo forrado mismo la panderita, pero igual... ¿El cerro también es tuyo y tú le vendís también un pedazo a los vecinos? No. Yo, cada parcela tiene, algunas tienen cerro. Por ejemplo, la mía tiene un pedazo de cerro que maldita la hora que lo tiene. Porque me habría encantado que esos cerros no fuera cerro, que fuera terreno. ¿Por los incendios? Terreno, no, por no? Terreno, podía ser más cosas. ¿Cuánto tenéis de cerro para arriba? Yo en total tengo una parcela de 6.000 metros, 6.200 metros. 6.200 metros. Y viene el camino. ¿Y los caballos, la caballería? La tengo en otra parcela. Tengo las vacas, tengo las ovejas que tenía en tu terena. Sí, la oveja que te regalé. Claro, la oveja que me trajiste con chaleco lana. Sí, porque... Yeah. Y... tengo ese cerro que para mí es inútil. Entonces, hay parcelas que no tienen cerro, pero tienen quebrada. También es inútil. ¿Por qué? ¿Qué hacía en la quebrada? Sí, ¿y no te dieron ganas de construir tu... Esto ya una buena arquitectura. De elevarte, haber puesto tu casa en el cerro mismo por la vista. ¿O? Imagínate ahora, con los 72 años, ahora, no, puedo subir al segundo piso. Imagínate arriba el cerro. Sí, pues tenés razón. Tendría que haber sido con una especie de ascensor. Pero siempre fue ahora, como un así. Un mirador, ¿no? Ahí arriba. Para tomar el sol, es una maravilla, sí, es espectacular. Es verdad. Pero volviendo a lo que yo te quiero decir, para cerrar un poco el tema. Así lo va. es muy complicado vivir en comunidad. Muy complicado. Porque hay gente que tiene excelente forma de vida, excelente, que está dispuesta siempre a colaborar con la comunidad, siempre está dispuesta. Sí. Pero hay otra gente, por ejemplo, hay un pelotudo ahí, que compró una parcela de otro pelotudo, porque pelotudo, tengo que reconocerlo, que es un pelotudo. Podó maleza, así la cantidad de maleza que él sacó, y la dejó en la misma parcela, pero al otro lado del camino, en el mismo camino, aquí. Le tiró ahí un fósforo y eso se prende al tiro. Claro. El problema es que si se quema la cama de la casa de él, va la cueva para él. Pero el problema es que va a quemar todo el sector. Claro. Exacto. Entonces cuando tú le decís, oiga vecino, no se meta con mi casa porque es mi casa. Puta, quémate vos, po, weón. Claro. Quémate vos, pero no quemé el resto de la Exacto. gente. Entonces, exactamente. Yo no puedo entender que la gente se compre una parcela para ir a provocar, para molestar. A mí no se me ocurriría, si alguien va a ripiar, sacar ripio para yo terminar de hacer una cosa que estoy haciendo. Eso bueno, es un robo. Sí, para cerrar el tema, tus vecinos te adoran, ¿no? No me importa una raja. O sea, y lo que pasa es que... ¿Sabes por qué no me importa una raja? Por la sencilla razón. Porque yo tengo vecinos sí. ahí que conozco por años y jamás hemos tenido un problema. Claro que sí. Nunca hemos tenido un problema y no lo vamos a tener nunca porque son personas decentes. Bueno, tú sabes lo que pasa en Chile. Muy decentes para vivir. ¿Sabes lo que pasa en Chile a propósito de eso, que de lo que estás diciendo tú? Los sitios eriazos pagan el doble de contribuciones de lo que paga un sitio que se está construyendo. Claro, hay un tema que se llama sobretasa. Y todos los sitios que son eriazos, que tú los puedes ver, incluso... Oye, te estoy poniendo en comunas como Las Condes, que ya está todo edificado. Tú ves un sitio pelado. Ese sitio... Y el sitio que está al lado del canal, entonces debe pagar una brutalidad. Mucha contribución. Estoy viendo. Pero después tú basta que tú empieces a construir,
y que te den la recepción final, mira, para que te quiten la sobretasa y te... Pero te voy a decir por eso, porque está hecho, mira, para que la gente construya, claro, no para que... Entonces, imagínate tú que hay parcelas que están botadas hace 40 o 50 años. Exacto. Sí. Olvídate lo que pagan en contribuciones, Pati. ¿Y qué pasa si uno se las toma, por ejemplo? Bueno, sería... Bueno, eso, a ver, momentito. Eso no puede sería ir. Espantoso, así que no lo des como dato. No, digo por eso, entonces oye, hay que poner espantoso. Les quiero contar algo que es bien bonito. Mira, en temas estamos orgullosos de ser parte de la Teletón. Y de hecho les queremos contar que gracias al generoso aporte de ustedes, ahí está, Teletón realizó más de 870.000 atenciones durante el 2022. Ustedes pueden conocer más del trabajo que se realiza por la rehabilitación e inclusión de miles de niñas, niños y jóvenes en el sitio Transparencia de teletón.cl. Y recuerde, Teletón, 10 y 11 de noviembre. Ahí estaremos, como siempre, aportando en nuestra queridísima Teletón. Ya, chiquillas, ¿qué les parece? Hoy ibas a contar la anécdota de la nena, Sí, es que yo se lo compro una camisa. Ah, pero antes tenemos que ir al comercial. Exacto. Tenemos que ir a comercial. No hay problema. She's 90-90, just letting it all hang out. Raquel, a esta hora del programa me encanta hacerte la siguiente pregunta. A ver. ¿Dónde estoy? Ahí sí. ¿Por qué un chandel? Bueno, José, mira, porque hace mucho frío, por el taco que hay en las mañanas siempre, porque cuando me vengo del trabajo me encanta chandel. ¿Viste? Bueno, entonces quiero decirte que no te preocupes y te invito a disfrutar el placer necesario de un chandel, que ahora vienen dos nuevos sabores. No, los exquisitos chocolate naranja y suspiro limón. ¡Ay, qué cosa más los rica! Dos, así que chandel, un placer necesario. ¿Qué me decís, Pata, después de comerte un chandel? ¿Qué le gusta, chocolate naranja o suspiro limón? Suspiro limón. Sí. Ya, limón. Oye, antes de contar la anécdota de la nena, déjame decirte que el 29, ojo. Sí, ahora. Jueves 29, el jueves a las 20 horas. Estoy en el hotel Novo Hotel. Sí. En Vitacura con Vespucio. Va a estar cantando. Canturrián. Sí. ¿Cómo vamos a cantar? Y el 30 está con el monólogo. Con el monólogo y el primero con el monólogo. Es verdad que están todas las entradas vendidas para el 30. Esto está agotado. Oye, estáis haciendo harto evento, vieja. Está agotado, sí. Ya hay que pagar la clínica. Hay que pagar la clínica, vos viste, el tratamiento que me trató con los dolores y todo. Hospital. Entonces, no se olviden. Ojo, 29, Novo Hotel, a las 20 horas para Canturreo. 30, el monólogo. Entonces, que está agotado el monólogo. Y el primero, el sábado. Estoy con el monólogo de nuevo. Ahí queda entrada. El monólogo el sábado es primero, ¿no? Perdona. Sí, primero. No hay... En el monólogo habláis del accidente. Total. Contáis lo. Cuento mi pinta. Ah, bien. Oye, y otra cosa. ¿Y nos nombráis a nosotros? A ti. No? Ay, a mí no. Sí. Ah, no, clasificó. Pero yo los tengo. Yo hablé con el subcomisario. Pero espérate, yo los tengo. No con nombre, sino que yo le digo a Miguel, porque lo mío es un monólogo con diálogo, pero sobre tengo una cuestión que inventé yo. Miguel Anapalón. Y le digo. ¿Llamaste a la vieja? ¿Y qué te dice? Entonces me dice, sí, la llamé a la vieja, pero ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué? Que ella se iba a dar un viaje, no sé, para Europa, en barco, con unos amigos millonarios que tiene, que no la suba en esta oportunidad. Ah, no la subo. Ah, mira, qué curioso, Ya, perfecto. Ya, pero ya. No lo contís, porque quiero ir a verlo. Pero bueno, María, vaya, después te nombro y nombro la negra. No, Patita, te quiero preguntar cómo te sientes, porque José, acuérdate que hoy día cumples exactamente 2 semanas del accidente. Mira, lo que más he tenido, la verdad, voy a ser muy transparente en esto. Los dolores de espalda. Es lo que más. Cuello, ¿te tienen loca? Y todo esto de cintura. Aquí, de lo que es lumbago, es no se los doy a nadie. Esto va bajando después, porque tengo mucho dolor todavía. Pero ¿dónde se alojó el dolor? Es en esta zona, de esta parte de aquí. De no poderte poner tus medias, de no poderte bañar sola. ¿Quién te ayuda? Y masaje. ¿Y quién te hace masaje? ¿Masaje? ¿Quién te hace masaje? A veces Jorge me quiere hacer masaje. ¿Y? ¿Y? Pero Jorge, no es el momento. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me daba el ataque al ciático antes, pero ataque normal de ciático, de lumbago. Ya. Pero ahora es como multiplicado, triplicado, cuadriplicado, implantado. Sí. O sea, se concentró el dolor gigantesco. Y averigüé por qué, porque yo dije, esto no puede ser normal. ¿Pero ha intentado Jorge hacerte masaje? Jorge me hacía, cuando me venían los ataques, me decía, ya viaja. Me sacaba la ropa yo, me tiraba de guata, porque yo no me puedo traer de guata a la cama, imposible. Me tiraba de guata a la cama y empezaba con los masajes, con... Que le van a funcionar así.
Y eso a mí me provoca una cosa muy rara. Pero dime una cosa, me provoca una cosa muy rara, ¿me entendés? O sea, te sube la temperatura. Como que me cardeo. Ah, te caldea. Entonces terminábamos peor. ¿Se te pasa el dolor ahí? Porque terminábamos en otra cosa y yo después quedaba más doblado que un guantampo. Sí, no. ¿Y por qué no? Me tocaba porque ¡ay, no me toque! ¡Ay, no me! ¿Y por qué ahora no se puede? Porque tengo miedo de que... ¿Lo hacís para que te masajee para? No, porque está con mucho dolor. O sea, no te puede tocar. O sea, si me puede tocar, pero ¿y si termino yo con el ángel malo en mi cuerpo? Pero estoy así. ¿Pero qué te importa si se te pasa el dolor con eso? Es que no tengo postura. Pero busca una posición. No tengo cómo parar. Pero lee el Kama Sutra, no tengo idea. No, sí sé, pero es que parar no me gusta, me duelen las piernas. Entonces no prefiero que no me haga masaje. No, porque yo sé que va a terminar... Colga y que te cuelgue. ¿Y si te tiras las piernas para atrás, ponte tú? Porque hablando en serio. Tú, por ejemplo, te duele mucho la zona lumbar. Si tú estás acostada y él tira tus piernas hacia atrás... ¡Ay! ¿Dónde llegas? ¿Tú crees que este es de circo? La mujer de goma, ¡no! Pero yo creo que la pati es hiperlaxa. No, eso no se fuiste. Puede hacer ya. Fuiste hiperlaxa. Sí, pero eso ya no puede ser. Me acuerdo que una vez me contaste que... ¿Te acordás que ponía ahí una en el velador? Ya, vamos a seguir con el cuento. No quiero que me haga masajes porque yo, aunque tengo 72 años y estoy accidentada... Siempre tengo el ángel malo dentro de mi cuerpo. ¿Y al José? ¿Por qué le dice el José que intente el masaje? Porque te dije yo que a mí me gustan canosos. Si él tuviera 50 años con cana, tal vez. Pero bueno, píntale. Y uno de los gerentes que tenemos acá, ¿cómo sabí? Pero ¿puedes crear un programa sola? No, píntale la contémpora. Hay gente que me dice, pero usted puede hacer eso. Me dijo, sí, con el accidente que tuvo. Bueno, yo tuve el accidente, pero la tortuga está viva. Pues. Sí, pero... Tengo mi tortuga viva, yo vine con ella. Es que te pegaste. ¿Hablaste con yo ella? Yo le dije, ¿cómo te sientes? Dijo, como la juega me siento. Me dijo, pero me siento... Pero no te pegaste ahí, todo el cuerpo me pegué, claro. Pero y ahí todo no. El cuerpo. Pero le dije, yo estaba preocupado. Yo. Sí, ¿y qué te contestó? Me dijo de que estaba dolorida. Pero no estoy moreteada, me dijo. A ver, le dije, quiero ver. Así que la miré. Ya. Estaba un poquito chueca. De verdad, qué atroz, pata. Pero le dije, yo no te preocupes, le dije yo, porque te vas a sanar ahora, mijita. Cero problema, porque las dos nacemos juntas y nos vamos. Pero ahora mira cómo caminas y caminas así, sí, como Robocop. Es que no puedo, es que de verdad te digo, Raquel, de verdad te digo, el dolor que tengo en el ciático es horroroso. No, pero hablando en serio, de verdad, te sentís del 1 al 10, no es que los dolores, los doctores te dicen, ¿cómo es el doctor? Del 1 al 10 el dolor, ¿cómo es? Antenoche, un 12. Ah, no te puedo mal. Creer, no, de verdad. No dormí. Ayer, del 1 al 10, 9 y tal. ¿Y hoy? Hoy día estamos como en un 8. Ah, va bajando. Oye, lo que te dio la Raquel es buenísimo, ¿eh? El Profenit B. El Profenit en el tracto es mejor. Espectacular. Yo estoy buscando el pinchazo. Ah, no, pues yo... Bueno, mira, agradece mira, porque mira, yo... Agradece que te lo traje, no, a mí me lo dieron para la cadera. El único que... ¿Cómo hayan dado con el hombro? Es que eso no lo tomo yo. ¿Para el hombro, no? No me han dado, eso soy... Pero, solamente perdón, con Raquel, sesiones que inició los días. Déjame una pregunta, bien particular, pero sí. No lo tomes de mala onda. ¿Tú no ocupas las dos manos? No, no. ¿No? Las dos manos para tomar una taza, por ejemplo, tomarla así, ¿no? No, ahora... ¿Pero cómo hay que ocupar las dos manos para eso? Estoy tratando de levantar, pero no tengo la fuerza en la mano todavía. ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Ah? ¿Con la otra mano? Sí, pues así. ¿Ya? ¿Y cómo tomas las cosas con la otra mano? No, porque... ¿Tú eres zurda o eres...? No, con mucho cuidado. Pero uno va desarrollando habilidades, ¿ah? ¿Pero eres zurda o derecha? Cuando tú no tienes movimiento... ¿Sabes lo que tengo yo habilidad con los pies? ¿En serio? Como no me puedo agachar. ¿Ya? No puedo agachar. Se me cae algo. Y lo agarré con la pata. Ah, perdón, disculpa, se me olvidó. No, firma de herbácido. Ahí. Lo agarré con la pata. Me saco el zapato. Ah, y lo tiráis así para arriba. Y lo agarro con los dedos, las patas. ¿Ya? Y me siento. Ahí, así. Me siento. Con la guay que se me cayó. Levanto la pierna y lo saco de acá. Pero mira, mi mamá era un palo con un ganchito. Es impresionante. Y ahí tiraba sus cosas y recogía las cosas. Sí, pues. Ahora, no es mala idea que de repente ocupís las patitas para... Otra situación. Siempre las ocupé, aunque tú no lo creas. ¿Las patitas? Ocupé las patitas, ocupé... Esa sí que no me la sabía. Las piernas las ocupé también, sí. Ah, también. Se ocupa todo. Patita. El cuerpo se ocupa completo. ¿Para qué, mijita? ¿Rodilla también? Pregunta más buena. Es que no sé qué están hablando, de verdad. ¿Por qué no, la patita decía que ocupaba sus patitas y de repente... Claro. Y las rodillas también. Imagínate, mira, así. Claro. Así. ¿Cachai? Así. Ah, no, yo jamás. Ah. A ver, ¿sí? ¿Sabe qué? Vamos a comerciales, enséñame. Vamos a comerciales, a ver. Pero ¿cómo con así? Let's go, girls. Come on. Perdón,
Es que me estaba contando una muy buena. Si tú quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa, juega por solo 500 pesitos en www.másjuegosconlotería.cl. Puedes ganar hasta 10 millones de pesos en estos entretenidos juegos. Es muy fácil. Entra a másjuegosconlotería.cl, pones tu root y tu contraseña. Si no tienes cuenta, la creas con tu root, pones la contraseña que tú más te acomode y ya puedes jugar en nuestro entretenido juego y ganar hasta 10 millones de pesos. Pero atención, toda la gente que esté jugando ahora hasta el 30 de junio van a quedar seleccionados en una base de datos y vamos a regalar 300 mil pesos. Sí, a todos los que estén jugando en másjuegosconlotería.cl. Jueguen, jueguen, jueguen para que queden en esta base de datos y se pueden llevar las 300 luquitas. Qué bueno, José. Pata, no, ahora hablando en serio, ¿qué viene después? Ahora, ¿vienen sesiones de kinesiólogo? Yo creo que sí, yo creo que ahora ya una vez que pase el proceso de los dolores. Pero el médico de cabecera, ¿qué te dice? Yo tengo el martes que ir. El martes tengo que ir. Martes o miércoles tengo que ir a chequearme para ver cómo sigo, si sigue inflamado el ciático, el lumbago, qué sé yo. ¿Tacos no te podéis poner? ¿Te pones acá de repente? Tienes que andar cómodo. No, tengo que andar con... Maldo, ¿y te trataron increíble en el hospital militar? Entiendo que te fueron a ver. No solamente te digo... Curacaví también, dijo. Te vuelvo a repetir que la gente de Curacaví estoy sorprendida, increíble. Porque, no para no ser majadera, con tan poco elemento te atienden igual de bien. Sí. Atención de toda la gente, el cabro que puso el biombo para que yo pudiera usar la chata. Fue un cabro buena pila, enfermero, o sea, perdón, toda la gente es tratada bien. Heavy, y hoy día viernes igual llovió como el día del accidente. Exactamente, no, sí, no me caí nada. Oye, cuando te fui a ver, no te conté, pues llego al hospital militar, entonces doblo y hay como unos conos, está la caseta y unos conos. Me metí, por supuesto, donde no me tenía que meter, entonces. Obvio, tiene que ser, pues. Milí con la entrada. Claro. Militar y la boca tenía que venir. Perdón, militar por la entrada, entonces dice. Por aquí en la entrada. Pero sí, son firmes. ¿Por aquí en la entrada? Sí, disculpe, le digo yo, y yo me empiezo a poner nervioso. Entonces salgo para atrás y me meto por ahí. Bajo la ventana. Le digo, buenos días, vengo a ver a Patricia Maldonado. La prensa no está autorizada aquí para entrar. Le digo, no, si yo no soy prensa, soy amigo de ella. ¿Usted está autorizado? Sí. ¿Pero no te ubicó? Espérate, entonces ahí llega y me dice, ¿está autorizado? Señor Viñuela, no, súper serio. ¿Pero eso plano o el...? No, me vio y me dijo, señor Viñuela, si usted está autorizado, pase para abajo, se estaciona en el menos 8, sube al piso. Me dio todas las indicaciones, súper bien, ¿eh? Muy, muy todo. No, sí, pero sí estaban advertidos de que prensa no. Porque probablemente había gente que iba a querer ir a averiguar. Mira, pero te digo que para que no, la gente no piense, sí, porque el hospital militar y la patria va a ir. No, 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 no. A mí me tocó con Jorge cuando subo con cáncer y se operó aquí en la entrada de la Alameda. En el hospital del profesor, hospital del trabajador, no sé cómo se llama ese hospital de ahí, la Mutual. Sí. La Mutual. Muy buena. Yo no conocía eso. Es muy buena. La raja. Yo dije, en caso de emergencia, que me lleven al hospital de la Mutual. Ok. Yo recuerdo que le tocó una pieza de pensionado y llegó gente a verme. Y en eso entra el doctor a ver a Jorge. El director del hospital o el subdirector del hospital, que no me acuerdo. Sí. Y él se dio cuenta. Y le dijo a la gente, saquen al enfermo de aquí, trasladenlo a tal pieza, y aquí no entra nadie más que no sea autorizado para la señora Valdez. Sí. O sea, no solamente el hospital militar, también hay cuidado en los otros hospitales, porque de repente la gente... Imagínate que estaba yo con Jorge, con todo el encuentro, y de repente llega una señora... Y se mete a las piezas. ¡Pati, Pati, ay, Pati, linda, preciosa! ¡Ay, no sabes tú la cara que tenía! ¡Ay, linda, déjame sacarme una foto contigo! ¡No! ¿Qué haces tú? Sí, no. No la puedes increpar, no le puedes decir nada. Me saqué la foto y ahí... No, esto no puede suceder. Sí, oye, ¿y Jorge ahí en la cama? Claro, claro. Bueno, pero el día que chocaste, imagínate que era... Se empezó además a replicar, como cada vez más, entonces... Me imagino que también tienen que haber tenido un recuerdo con respecto al tema de prensa. Pues igual está bien que sea yo así. Yo llegué y no tenía idea que la prensa ya estaba en el hospital. Heavy, claro, pues sí, no tenía idea. Ya estaba. Claro, ya estaba. Entonces ellos tienen que tener un protocolo con respecto a eso. Oye, y los memes que salieron unos memes muy buenos. Oye, hay unos muy buenos. Hablamos la otra vez, ¿te acuerdas? No, no, pero no hemos hablado. ¿El doblar izquierda? Ese, que decía que te dijeron que doblar para la izquierda y doblaste para la derecha. Y bueno, me veía el tantazo. Ese. Y después es el que le subió la presión a Maldonado, 11.73.
11.73 tenía que ver. No, unos memes buenos. No, hay unos memes que yo los encontré sumamente divertidos. El ingenio del chileno, al tiro. El ingenio. Oye, chileno rapidísimo. Rapidísimo. Meme. Rapidez, por rapidez. Sí. Sí, de hecho, habían una, hicieron una, un meme con la portada de la última noticia. ¿Lo viste? No. Que decía, pero era una portada así como de mentira. Sí, claro. Que parece que iba ahí. Ah, no, sí, había sí. Había consumido no sé qué. No, que me habían pillado con el bajo la influencia del alcohol y de la droga. Y de la droga. Por una depresión. Por una depresión. Por una amorosa. Cállate, sí. Te dio depresión, por. Depresión amorosa, claro, una cosa claro, así. Claro, no, no, esas son cosas que se hacen de. Sí. No, pero no, pero no, pero yo agradecía, no, agradecía. Gracias. Y te voy a decir más, fíjate que no voy a dar los nombres hoy día, pero me han llamado durante esta semana más de un par de personas que no pensé que podrían llamarme. Gente que tengo poca relación, pero qué cosa más bonita que te llamen y te digan, discúlpame Patricia que te molesta tu teléfono privado, pero quiero saber cómo estás. Sí. Uy, de que hay sorprendida la no, persona. No, te quiere mucho la gente. Uno va a tomarse un café, los garzones, papá. La gente que cuida los autos, todo el mundo. Dice, por favor, dele mi saludo a la señora Patricia, qué bueno que no le pasó nada, lo material se recupera. Eso es cierto. Te quiere mucha gente. Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, lo bueno, material. Y después de todo este balance, ya sabemos que estáis volviendo a trabajar y que eso ya te check porque te gusta. Pero, ¿qué te ha pasado en el lado emocional, vieja? ¿Qué cuestionamiento has tenido en el lado emocional? No laboral, porque laboral vaya a seguir haciendo cosas. Pero por dentro, ¿te pegaste un cuestionamiento fuerte emocional? Yo puedo decir la verdad, bro. Pero obvio, ese sí, es tu programa, que, por pues tu día. ¿Nada? Nada. ¿De verdad? Pero, por ejemplo, no pensaste... Te lo juro por mi madre. ¿No pensaste en tu nieto? No. ¿No te bajó el rollo con, no. Con tu familia? No. No. No, ¿no hubo ninguna cosa? No. Yeah. ¿Te gustaría haber partido? Ni cagando. No, ¿ah? ¿Eh? No. Yo creo mira. Que yo tengo un enamoramiento por la vida. Tengo un enamoramiento por el trabajo. Yo soy una fanática de lo que yo hago. Ya, me pero encanta. A ver, si hubieras partido, ¿te habrías ido tranquila? ¿A eso me refiero? No. No, ¿ah? No, porque creo que todavía tengo muchísimo que entregar. Tengo muchos mira proyectos en mi heavy. Cabeza. A mí, de todo lo que habéis dicho, una de las cosas que más me llamó la atención fue que, porque yo igual, insisto, son creyentes y todo, y tú decís, sentí que mis papás estuvieron conmigo en todo el momento. Claro. Eso a mí me llamó mucho la atención, sí, claro. Porque tú eres bien... Yo soy bien escéptica. Escéptica. Pero, por ejemplo, los momentos pero más... Hay... Espérate, espérate, vamos a una pausa y volvemos. Tan... Bueno. Perdón. Perdón, pero tenemos que ir a la pausa. Tal cual. Es presentado por... Pórtate a la red 5G más grande de Chile. WOM. Nadie te da más. Tu viaje al sur. Parte en turbus.cl. Chandel. Un placer necesario. Y sígueme y te sigo. De lunes a viernes a las 5 de la tarde.